Como todas las semanas, es un gusto saludarlos desde aquí, desde Mi Vivienda, este espacio periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Julieta, ¿cómo está? Darío, muy bien. Mi Vivienda abre las puertas para que todos los colombianos estén informados sobre nuestras actividades de la semana. Esta vez vamos a registrar noticias de Cartagena, de Palmira. Seguimos llamando a los alcaldes y gobernadores para que estén muy atentos en esa meta de construir 1 millón de viviendas en el país. En fin, cargadísimos de noticias. Y también tenemos una nota didáctica con el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Por qué muchos colombianos no han podido tener casa propia, así como muchos ya tienen, porque algunos todavía no tienen casa propia? Muy atentos, bienvenidos nuestros titulares. Más de 40.000 cartageneros del barrio Nelson Mandela se beneficiarán con obras de alcantarillado. Ministra hace llamado a la banca para que baje las tasas de interés, de tal forma que más colombianos puedan comprar vivienda. Conozca hoy en Mi Vivienda cómo Findeter asesora a alcaldes y gobernadores para presentar proyectos de vivienda para que sean elegibles. Cajas de compensación familiar se siguen subiendo a la locomotora de vivienda. Más de 200 casas se entregaron en Palmira. Iniciamos Mi Vivienda, Darío, con una noticia muy importante de saneamiento básico, una noticia para los habitantes del barrio Nelson Mandela en la ciudad de Cartagena. Allí asistió la ministra y puso la primera piedra. Se iniciaron las obras del alcantarillado para este barrio de La Heroica. Así es, y va a beneficiar a más de 40.000 cartageneros. Una excelente noticia de lo que está haciendo este ministerio. Veamos. El barrio Nelson Mandela en Cartagena pasará de tener 15% de cobertura en alcantarillado a un 100%. Las obras ya se iniciaron y con ellas la insalubridad y la generación de enfermedades infecciosas, especialmente en la población infantil, serán reducidas. El arranque de una obra histórica, como ha señalado el señor alcalde, cambiará la historia y cambiará las caras y cambiará la salud de 40.000 personas que necesitan esta intervención y que afortunadamente ha llegado gracias al trabajo unido de varios de las personas que nos acompañan hoy. Estas obras permitirán brindar nuevas oportunidades de empleo a las familias, pues hasta el momento 75 trabajadores del proyecto hacen parte del barrio. En 2 años se espera tener ya terminado el alcantarillado de esta sección de La Heroica. Allí se instalarán más de 53.000 metros de tubería para el alcantarillado faltante. Se instalarán colectores, 433 cámaras de alcantarillado y más de 6.000 registros domiciliarios para la evaluación en cada una de las viviendas. Con un alcantarillado sanitario que no solamente va a servir como para llevarle medicina preventiva a esa gente, para que se enferme menos el pueblo, ya no pueden correr lo que corría por las calles, porque además de su alcantarillado, eso nos va a permitir solucionar el problema de las vías. Ya podremos arreglar las calles, pavimentar las calles Nelson Mandela, hacer programas de andenes y bordillos. Es decir, se va a cambiar la calidad de vida. Aquí el gobierno nacional y especialmente la alcaldía estamos cumpliendo las promesas. La inversión para el alcantarillado del barrio Nelson Mandela supera los 12.000 millones de pesos y cuenta con aportes del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El Ministerio de Vivienda viabilizó el proyecto y realiza el acompañamiento técnico para su ejecución. De igual manera, el gobierno nacional respalda las iniciativas en vivienda que desde la alcaldía de Cartagena se lideren. El alcalde tiene ya 3 proyectos identificados en suelo urbano, todos con una capacidad para 3 o 4.000 soluciones de vivienda en la ciudad de Cartagena, y vamos a seguir adelante. Hoy se queda un equipo trabajando con el equipo del alcalde para continuar concretando esa oferta y poder darle solución a un número importante de familias, avanzando hacia la meta que se ha puesto el señor alcalde de 10.000. Con estos compromisos, la ciudad amurallada se sube en firme a la locomotora de la vivienda, el agua y el saneamiento. Estamos en Mi Vivienda, espacio institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 211 familias del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, recibieron las llaves de su casa propia de manos de la ministra Beatriz Uribe Botero. Julieta. En este evento, Darío, la ministra le dijo al alcalde de esa ciudad del Valle del Cauca que lo respaldará en su empeño de construir 2.000 soluciones habitacionales para los habitantes de Palmira. Veamos.
Muy contentas llegaron las 211 familias a recibir su casa en la urbanización Bosques del Edén en Palmira. Con bombas y muchos aplausos fueron pasando uno a uno los beneficiarios a recibir las escrituras de sus viviendas de manos de la ministra Beatriz Uribe Botero, quien acompañó también a algunos de ellos a abrir las puertas de sus casas. Felicidad total, esto es una de las cosas más lindas de este trabajo, terminar entregando una vivienda a una familia que ha hecho un esfuerzo grande por tenerla. La ministra entró a las viviendas y, observando el paisaje desde una de las ventanas, auguró un mejor porvenir para los palmireños beneficiados, quienes son empleados afiliados de las cajas de compensación familiar Confandi y Confenalco. Es un bello proyecto, 211 viviendas. Esta locomotora continúa presentando y entregando resultados al país, generando empleo, que es lo que más le preocupa al presidente Juan Manuel Santos. Y aquí hemos hecho compromisos una vez más de continuar, pero redoblar el ritmo de trabajo con el señor alcalde. Los hogares cumplieron el sueño de tener casa propia gracias a una cultura del ahorro, sus cesantías, el subsidio familiar otorgado por las cajas de compensación y un crédito hipotecario de 15 millones de pesos, lo que les permitió obtener la totalidad de los recursos para poder adquirir la vivienda. El Valle del Cauca tiene una dinámica muy promisoria y nosotros tenemos una fe enorme en lo que vamos a hacer en la ciudad de Cali con el señor alcalde y en lo que podamos hacer con el resto de los municipios del departamento del Valle del Cauca y del país. Rostros de felicidad se seguirán registrando en Palmira porque durante esta entrega la ministra Beatriz Uribe anunció el respaldo económico del gobierno nacional para la construcción de 2.000 viviendas para hogares de escasos recursos en Palmira, que es la meta actual del alcalde. Invite 4 constructores para que abran 4 frentes de trabajo. A este ritmo realmente creo que vamos bien, pero usted es capaz, con su entusiasmo por el tema, de hacer mucho más. Entonces, si a usted le dicen que le hacen 2.000 en 3 años, ¿no? Entonces ponga 4 constructores al tiempo, a trabajar. Y a cada uno, este modelo ya existe, con cada uno lo están utilizando en Soacha, en Mosquera, en Facatativá y en Funza, de manera que usted tiene efectivamente las 2.000 viviendas entregadas este año. Con constructores cumplidos y con las alianzas público-privadas, es posible hacer que en el Valle del Cauca y en Colombia entera, más familias duerman tranquilas en un techo digno, seguro y propio. Muchos colombianos se preguntan, Darío, ¿qué pasó con el subsidio a la tasa de interés? Pues sobre este tema la ministra Beatriz Uribe Botero le hizo un llamado a la banca hace unos días para que bajen los puntos en la tasa de interés y así más colombianos de escasos recursos puedan acceder a una vivienda. Pues se está esperando precisamente a que baje esta tasa de interés para que lo que también se ha denominado el premio al buen pagador pues siga en acción para que más colombianos tengan su casa propia. El Gobierno Nacional sigue buscando los recursos que permitan darle continuidad al programa de subsidio a la tasa de interés o premio al buen pagador, con el cual los beneficiarios de un crédito hipotecario tienen que pagar menos por las cuotas de su obligación crediticia. Pero para esto también se requiere el respaldo del sector financiero. ¿Qué le gustaría ver al gobierno? Y eso también lo he dicho en otros escenarios, una reducción de tasa del sistema financiero con vocación hipotecaria. Lo puede hacer. Nosotros y el Banco de la República sabemos que lo puede hacer. Qué bueno que bajaran la tasa, que le dieran una señal al gobierno. Que bajen la tasa 1, 2 punticos o 3 y ahí nosotros subsidiamos 4 o 5 puntos. Ese es el compromiso que dejo acá. Nunca había tenido el sector financiero colombiano tantas oportunidades en el sector vivienda como las está teniendo en este momento. Nunca un mejor entorno. Este es el momento para que el sector financiero le dé una señal al gobierno nacional, a Hacienda, a Vivienda, al Banco de la República, que no es del gobierno, pero al Banco de la República, que tiene una tarea en ese tema. Y que, repito, a partir de esa reducción de tasa nos sentamos a conversar. Y ahí tengan la garantía que el gobierno nacional va a poner el subsidio a la tasa sin falta, porque esa va a ser un instrumento nuestro de negociación ante el Ministerio de Hacienda. Lo anterior con el objetivo de permitirle a un hogar recibir el beneficio de subsidio a la tasa durante los 15 años de duración del crédito hipotecario, donde el Gobierno Nacional cubre los 7 primeros años de vida del crédito y los otros la banca. Una vez el Ministerio de Hacienda asigne recursos para subsidiar la tasa de interés, el Ministerio de Vivienda estima entregar 175.000 coberturas en lo que resta del gobierno del presidente Santos. El Ministerio de Hacienda no nos ha cerrado la puerta al tema.
y nosotros vamos a luchar hasta el último minuto porque el subsidio a la tasa. Entonces, lo que queremos realmente es ver que el subsidio a la tasa de interés significa de manera importante una ampliación, una ampliación en el ancho de la puerta de los bancos y que entra gente nueva que efectivamente no habría tenido acceso de ninguna manera con una tasa más alta o con una tasa no subsidiada. Ese es como el guiño que estamos esperando del sector financiero. Ya lo he dicho en muchas partes. El subsidio a la tasa de interés será viable en la medida en que los actores involucrados trabajen unidos hacia ese propósito. Solo a través de la articulación de alianzas público-privadas junto con otros sectores de la sociedad civil será posible construir la ruta correcta para la reducción de la pobreza e inequidad existente en el país, en donde la vivienda juega uno de los papeles más importantes. Se jugarán la suerte de sus municipios. Por Villa Prevención responde Quique Precavido. Y por Villa Riesgo responde el señor Severo Descuido. Primera pregunta: ¿utiliza usted el plan de ordenamiento territorial en su municipio para tomar decisiones? ¿Y eso qué es? ¡Por supuesto! Segunda pregunta: ¿sabe usted dónde se presentan inundaciones o deslizamientos en su municipio? Está zonificado en nuestro plan de ordenamiento territorial. Tercera pregunta: ¿invierte su municipio en gestión de riesgo y prevención de desastres? Sí, es un programa de nuestro plan de desarrollo municipal. Y el municipio ganador es Villa Prevención. Ahora entiendo lo de la prevención. Consulta con tu alcaldía. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Fondo Nacional del Ahorro, que hace parte de la locomotora de vivienda, concentra el 40% de las cesantías de todos los trabajadores formales del país. Son trabajadores que ya compraron su casa o están en proceso de comprarla, Julieta. Pues hoy en Mi Vivienda, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora, nos cuenta por qué muchos colombianos no han podido comprar su vivienda. Los invita a ahorrar y a hacer realidad ese sueño. Dice un principio divino que tenemos que aprender de las hormigas. No tienen ni capitán, ni gobernador, ni señor que las mande. Sin embargo, trabajan en el verano para cuando llegue el invierno. Pues el invierno en la vida de cada persona llegará. A pesar del buen momento para la compra de vivienda en el país y de todos los mecanismos y ayudas que ha generado el Ministerio de Vivienda, hay un grupo de personas que no ha podido comprar su casa propia. ¿Por qué? El presidente del Fondo Nacional del Ahorro tiene su propio diagnóstico. Esos ciudadanos, lamentablemente, tienen recalentado su consumo, tienen un exceso de crédito, tienen una situación desbordada en su interno que incluso les da pena confesarlo. Entonces, ¿nosotros qué le estamos diciendo a esos colombianos? Hombre, disminuyan su crédito, disminuyan su consumo, no se endeuden tanto. El colombiano se endeuda con una rapidez pavorosa. Y para lograr disminuir esos créditos se requiere ser realista y hacer lo que nunca se ha hecho. Entre otros, un presupuesto donde se incluya lo que gana y gasta la familia y actuar de manera inteligente, pensando no solo en el hoy, sino en el mañana. Colombia fue llevado a unas enseñanzas difusas, a unas constantes en la sociedad que no tenían cimiento alguno. Se nos enseñó es que para poder tener teníamos que deber. Uno de los primeros consejos que se recibían de los amigos o conocidos es que si le decían a uno es que si usted quiere tener algo tiene que endeudarse. Eso no es cierto. Esa es una sociedad loca que fundó todos sus propósitos sobre la arena. Ahí no había consistencia. No, señor, lo que procede es el ahorro que antecede. Si yo quiero tener vivienda, lo primero que tengo que hacer es ahorrar. Existen entonces dos Colombias, una Colombia que aún se debate en el consumo, en el gota a gota, en el préstamo, en el crédito, en la deuda, una Colombia que está signada, llamada permanentemente, señalada para que consuma, para que gaste, le dan tarjetas, le dan clubes, le dan un mundo de cosas que bien pueda, que gaste ahorita y que pague después, ahí se confunde Colombia, pero hay una nueva Colombia, aquella que edifica sobre la roca, sobre una economía que ha tenido una demostración en la historia de la humanidad, que es el ahorro. No aplacemos más la decisión de ahorrar y progresar. Mientras sigamos haciendo lo mismo vamos a obtener.
El ahorro es la siembra que dará una cosecha de felicidad cuando compremos nuestra propia casa. Ahorro es inteligencia y futuro. El ahorro es una nueva cultura de la gente que quiere un mañana mejor. Por eso, soy muy optimista de los años por venir, de nuestra tarea por desarrollar. Yo veo hoy más de 1,5 millones de ahorradores físicos que tiene esta entidad, pero veo que eso sigue creciendo. A nosotros no nos alcanzan las 24 horas del día para atender determinados grupos de sociedad que quieren ahorrar, que quieren venir, que entienden que la sociedad del consumo nada produjo y que la sociedad del ahorro, por el contrario, edifica hacia la posteridad. Mi Vivienda le abre las puertas a alcaldes y gobernadores del país para que sepan cómo presentar sus proyectos de vivienda ante Findeter. Pues muy atentos a todos los mandatarios para saber cuáles son los pasos para presentar los proyectos de vivienda. Si usted es un alcalde interesado en formular proyectos de vivienda de interés social, pero necesita asesorarse en el proceso de formulación y estructuración de su proyecto, debe solicitar la asistencia técnica a Findeter y tendrá el acompañamiento necesario y completamente gratuito. Y ya Findeter de ahí para adelante le manda a un técnico y le ayuda a estructurar el proyecto desde el punto de vista jurídico, le revisamos todo el tema jurídico, le revisamos el tema ambiental para que también tenga servicios públicos, recolección de basura, tratamiento de aguas residuales. Lo capacitamos también para que técnicamente la vivienda cumpla ciertos parámetros técnicos, que no se vaya a caer, que tenga los materiales adecuados, que no está en zona inundable, que no está en zona de que se pueda deslizar. Y le ayudamos a revisar el modelo financiero. Por otro lado, si usted tiene un proyecto debidamente formulado, debe presentarlo ante la financiera para la evaluación correspondiente. Si su proyecto cumple con los requisitos técnicos, legales y financieros, Findeter le otorgará un certificado de elegibilidad que le permitirá al proyecto ser beneficiario de cupos para subsidios de vivienda de interés social. En este último caso, deberá presentar los siguientes documentos a Findeter para dar inicio a la evaluación del proyecto. Original y copia del plan de vivienda, formulario de oferta, formulario de información de predios, formulario de oferente, el cual no debe haber sido sancionado, copia de las escrituras de adquisición de los terrenos, certificados de tradición y libertad de los predios, copia de la licencia de construcción, plano de localización y planos urbanísticos, arquitectónicos y estructurales de las viviendas. De acuerdo con las exigencias de cada proyecto, los documentos pueden variar. Cuando el proyecto cumple con los requisitos ambientales, jurídicos, financieros y técnicos, se otorga la elegibilidad. Se da un certificado de elegibilidad. El alcalde con este certificado de elegibilidad lo lleva al ministerio y ya el ministerio, a través de Fonvivienda, se encarga de que se tiene que constituir la fiducia, se tiene que adelantar todos los procesos de ya la demanda, de buscar las personitas, como dice la ministra, para que sean beneficiarios de subsidio, tiene que estar en las reunidos, tiene que estar en el censo de las reunidos para la ola invernal, tienen también que estar en el CROPAC, porque la destinación de los recursos principalmente van a estar destinados para la ola invernal y para desplazados. De esta manera, se unen la oferta y la demanda de vivienda para que más colombianos puedan acceder a una casa propia. Según las cifras de Findeter, a la fecha se han viabilizado 240 proyectos con un potencial de más de 35,000 soluciones de vivienda. El Viceministerio de Agua y Saneamiento recuerda una vez más a las empresas prestadoras de servicios públicos que deben tener el plan B o el plan de contingencia en caso de que se dañen algunos acueductos para evitar desabastecimiento y afectación a las comunidades, Julieta. Así es, Darío. En Mi Vivienda llega la hora de nuestro bloque informativo. Más noticias para que usted se entere cómo va esta locomotora de vivienda. Según el Censo de Edificaciones del DANE, durante el cuarto trimestre de 2011 se iniciaron en el país 34,218 unidades de vivienda en 15 áreas, lo que representa un incremento del 25% frente al mismo periodo del año anterior. En el cuarto trimestre de 2011 se inició la construcción de más de 4,200,000 metros cuadrados de edificación para todos los destinos, de los cuales más de 3,100,000 metros cuadrados se destinaron a vivienda, es decir, el 73.8%.
Al comparar estos resultados con igual periodo de 2010, el área total que inició construcción para vivienda mostró un crecimiento de 29%. En el cuarto trimestre de 2011 se desembolsaron 32.678 créditos hipotecarios por valor de 1.96 billones de pesos. En febrero de este año, el Fondo Nacional del Ahorro desembolsó más de 91 mil millones de pesos para créditos hipotecarios, beneficiando a más de 2.100 afiliados en todo el país. El crecimiento fue cercano al 42% frente al mismo periodo de 2011, en el cual la entidad desembolsó 51 mil 922 millones de pesos correspondientes a 1.400 préstamos para vivienda. Estos valores se suman al logro alcanzado el pasado 14 de febrero, cuando el Fondo Nacional del Ahorro recaudó 1 billón 29 mil millones de pesos en cesantías, lo que permitió por segundo año consecutivo mantener el primer lugar en el recaudo de cesantías. En su más reciente visita a Cali, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, informó sobre el gran potencial de la capital del Valle del Cauca para ser, como ella lo resaltó, un jugador agresivo en propuestas de renovación urbana, densificación y construcción en altura. Señaló que hay una estrategia de coordinación entre Cali y su área de influencia que permitirá el aprovechamiento de los suelos disponibles para la construcción de proyectos de vivienda y así poder dar solución a cientos de familias damnificadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011, a aquellas que están ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, en situación de desplazamiento o en situación de extrema pobreza. Un nuevo récord en el histórico de la construcción en Colombia marcó la locomotora de vivienda durante el 2011, al registrar un total de 120.140 unidades habitacionales iniciadas en el acumulado anual para las 15 principales ciudades del país. Al comparar los resultados de 2011 con los de 2010, las unidades de vivienda iniciadas crecieron en 16%, gracias al crecimiento anual del 15.4% en las unidades de vivienda de interés social y del 17% en las iniciaciones de vivienda diferente a interés social. Hay que resaltar que en términos absolutos, las iniciaciones de vivienda de interés social alcanzaron su punto más alto en la serie histórica de iniciaciones. Por sequías, contaminación de fuentes hídricas y por temporadas fuertes de invierno que afectan sistemas de acueducto, su familia se puede quedar sin agua. Por eso, conozca cómo afrontar una emergencia según los planes de prevención y mitigación que maneja su municipio y la empresa prestadora de servicios públicos. Actuando ahora, gozamos de un mejor mañana. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Como toda la semana, en Mi Vivienda tenemos los consejos prácticos. Está la televisión de servicio para todos ustedes. ¿Cómo proyectar los intereses en un crédito hipotecario, Julieta? Eso también lo pueden encontrar los colombianos visitando la página de internet www.abcmicasa.com. Los créditos hipotecarios pueden otorgarse mínimo a 5 años y máximo a 30 años. Entre más corto sea el plazo, el valor de las cuotas es más alto, lo que requiere una mayor capacidad de pago. Sin embargo, se pagan menos intereses, ya que en cada pago se hace un mayor aporte a capital. ¿Pero qué son las tasas de interés? Los intereses son la remuneración que obtiene el acreedor por otorgar un préstamo. Las entidades financieras ofrecen diferentes tasas de interés. ¿Cómo se fija esta tasa? La tasa de interés debe ser inferior al tope máximo establecido para los créditos de vivienda por la Junta Directiva del Banco de la República. Debe ser una tasa fija, es decir, que no varía durante todo el plazo del crédito, tanto en créditos en pesos como en créditos en VR. En el caso de los créditos en VR, esta tasa se calcula sobre el saldo de la obligación en VR. Debe ser una tasa expresada en términos efectivos anuales y que no se puede capitalizar. Una tasa de interés más baja significa una cuota más cómoda. Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Es importante que compare las diferentes opciones que le ofrece el mercado y las diferentes opciones que le ofrecen las entidades financieras. A la hora de escoger el banco donde va a tramitar su crédito para comprar vivienda, recuerde evaluar muy bien la tasa de interés que le ofrecen, las facilidades para realizar pagos. Es muy importante poder pagar con comodidad y sin contratiempos. Así evitará retrasos y costos adicionales. Pregunte en el banco si puede descontar las cuotas mensuales directamente de su salario. Esta figura se conoce como libranza. Si pueden descontar el dinero
dinero de su cuenta de ahorros automáticamente y si cerca de su vivienda o lugar de trabajo hay oficinas donde pueda realizar los pagos y solucionar inquietudes sobre su crédito y la tasa de interés. Invitarlos a todos a que hagan una buena elección, a que se preparen para ser propietarios, que consulten la página en ABC Mi Casa. Encuentran información muy fácil, muy didáctica para aprender a ser propietarios. De esta manera llegamos al final de Mi Vivienda, pero seguiremos trabajando para que ustedes estén actualizados a través del portal, a través de las redes sociales, y queremos interactuar para que ustedes sepan cuáles son los temas que los benefician desde aquí, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así es, yo les recuerdo nuestras cuentas en Twitter, @minvivienda, y la cuenta de la ministra, @beatriz_uribe. Los esperamos también los martes de 8:30 a 9 de la mañana por las emisoras del Ejército Nacional. Allí también tenemos nuestra versión en Radio Darío. Muy bien, un abrazo para todos. Felicidades.